Presidente, hace algún tiempo acá dentro del mismo tribunal hubo una situación de una ex trabajadora, quien señala directamente a quien preside este tribunal, señalando que padecía enfermedad de cáncer y que no tuvo el respaldo por parte de su persona o por parte de las autoridades competentes, quienes son las responsables de atender esta situación. Claro. Sabemos que nunca presentó un expediente como tal. Sin embargo, usted, como presidente del tribunal, ¿qué nos pudiera comentar al respecto de esa situación? Bien, en primer lugar, hago la precisión de que no se trata de una ex trabajadora. La licenciada Anabel se encuentra trabajando con nosotros, es personal en activo de la institución, se encuentra gozando de todas sus prestaciones, sus percepciones como servidor público. Desde luego tiene en este momento una autorización provisional del Consejo de la Judicatura para atender su padecimiento. Desde luego nosotros hemos estado muy pendientes desde las áreas administrativas, el área de servicio médico, de que no exista obstáculo alguno para que ella pueda seguir dando o recibiendo el tratamiento y dando seguimiento a la enfermedad que en este momento la queja, y que desde luego nosotros no tendríamos por qué hacer algo distinto a lo que hacemos con los más de 600 trabajadores. Entonces, en esa parte lo preciso, sigue en activo la compañera, y desde luego que también nosotros ya tuvimos un acercamiento en semanas anteriores, nos reunimos por parte del Consejo de la Judicatura, hicimos la invitación también al señor presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la directora del Instituto Estatal de la Mujer, y en este caso la licenciada Anabel se hizo acompañar también por parte de una consejera social, ¿sí?, del Instituto Nacional de las Mujeres. Entonces ahí establecimos una mesa en la cual pudimos conversar ampliamente sobre su caso en particular, sobre su asunto, sobre su petición, y que básicamente quedamos simplemente a la espera de que se termine de integrar la documentación que ella nos va a remitir una vez que se practique los exámenes médicos que ella misma estuvo de acuerdo en ese momento en practicarse, no para otra finalidad ni porque tengamos o pongamos en duda que tenga algún tipo de padecimiento. Finalmente no es así, es solo para efectos de que se pueda determinar desde el orden administrativo en la institución si la enfermedad que en este momento tiene le limita, le restringe la posibilidad de laborar en la institución de manera normal como lo hacen todos los trabajadores, o bien tendríamos que tener algún otro tipo de consideración, ¿verdad? Es eso, simplemente saber hasta qué grado se le imposibilita acudir ordinariamente y de manera normal a sus labores, ¿no? Tiene en este momento, está gozando de una licencia también por cuestión médica, la cual ha sido autorizada por el Consejo de la Judicatura sin mayor problema. Entonces, ¿no es verídico esa parte donde se señala que hubo la necesidad de mostrar la lesión para que pues se dieran cuenta de que estaba padeciendo esta situación? No, por parte de nosotros, desde luego, como institución, jamás haríamos una petición de esa naturaleza, ¿no? Tan es así que le digo, en primer término está la dignidad de la persona, desde luego está también su propio dicho en cuanto al padecimiento, hay documentación que lo soporta, desde luego, pero no es el alcance que se le da a la información. Por eso es importante fijar la postura de parte de nosotros y que desde luego que a partir de eso, bueno, pues se le siga dando continuidad al tema, ¿no? Nosotros en esa mesa de trabajo establecimos que en el corto plazo nos volveríamos a reunir las mismas personas que estuvimos presentes, precisamente para saber cuál es el avance de aquello que quedó pendiente, ¿no? Pero en el Inter, desde luego, nosotros no podemos suspender, restringir o limitar de forma alguna cualquiera de sus derechos que como trabajadora en activo tiene.